No me lo puedo creer. ¿Qué ha pasado? Un hombre de 87 años quiso cruzar la carretera. No encontraba manera de pasar, había mucho tránsito. En vista de eso, se metió debajo de un camión. ¿Qué hizo qué? ¿Se metió debajo de un camión? Un camión estacionado. No. El camión echó a andar y le pasó por encima. ¿De verdad? Eso pone. Las cosas que pasan. Increíble. Quería preguntarte algo. ¿Ya preparar el café? Ya voy. Lo que está claro es que esta vez nos ha puesto unos tazones muy feos. ¿Qué? Que los tazones son muy feos. Y esta vez no han puesto platos. ¿Para qué quieres platos? No vamos a comer. Yo he traído unos bizcochos. No me gustan los bizcochos. ¿La dieta? No, no me gustan los dulces. Es que no puedo tomar café si no como algo. Pues por eso. Entonces, ¿quieres preparar el café? Espero que este trabajo no tarde mucho. Joder. ¿Qué pasa? Una criatura de 8 años mata a un gato. ¿Y cómo lo hizo ese chico? Era una chica. ¿Y cómo lo hizo esa chica? Dice, el hermano de 12 años contempla toda la escena desde el cuarto de herramientas. Oh. Esto es completamente ridículo. ¿Ha puesto cualquier cosa que fue él? ¿Quién? El hermano. Eso es, también es completamente ridículo. ¿A qué hora tienen que llamar? ¿Qué te pasa? Puede ser a cualquier hora. Yo quería preguntarte una cosa. ¿Qué? ¿Has notado cuánto tiempo tarda en llenarse la cisterna? ¿Qué cisterna? La del baño. No, ¿tarda? Es terrible. ¿Y? ¿Qué crees que le pasa? Tendrá la boya estropeada. ¿La qué? La boya. No se me había ocurrido. Claro. Es que para eso hay que pararse a pensar. Quería preguntar.
Te cansa este trabajo. A mí me agota. ¿No tienes días libres acaso? ¿Cada 15 días? ¿Cuántas veces nos dan un trabajo? ¿Uno por semana? Entonces, ¿de qué te quejas? Sí, pero hay que estar listos, ¿no? No te puedes ir a ningún lado. ¿Sabes qué es lo que te pasa? ¿Qué? Que no pones interés en nada. No tienes aficiones, pasatiempos. Tengo aficiones. A ver, adivina. ¿Cuál es una de las mías? No lo sé. ¿Cuál? Leer. Ahora, por ejemplo, intento leer el periódico. Me has visto alguna vez sin hacer nada. Nunca estoy ocioso. Sé ocupar mi tiempo como Dios manda. Entonces, cuando llaman, estoy listo. ¿No te aburres un poco? ¿Aburrirme? ¿De qué? Sin duda el peor sitio en el que hemos estado. ¿Recuerdas el último sitio en que trabajamos? La última vez. ¿Dónde era? Allí por lo menos había sofá. No, en serio. No parece preocuparle demasiado nuestro confort últimamente. ¿Cuándo dejarás de hablar? Y puede darte una lipotimia si te quedas mucho rato en un sitio como este. No estaremos mucho. Voy a preparar el café. ¿Quieres? Dentro de un momento ya estaremos trabajando. ¿Viste el coche en mitad de la calle? Pensaba que dormías. Y dormía. Pero desperté. Era demasiado temprano. ¿Temprano? ¿Qué quieres decir? Nos llamaron, ¿recuerdas? Y teníamos que ir enseguida. Y lo hicimos. Nos pusimos en marcha inmediatamente. ¿Cómo es posible que fuese demasiado temprano? ¿Quién cogió la llamada telefónica? ¿Tú o yo? ¿Tú? Era demasiado temprano. ¿Demasiado temprano para qué? ¿Puedes preparar el café? ¿A quién le toca ahora? No sé. ¿No te lo dijeron? No. ¿Qué te dijeron? Viniéramos aquí y esperáramos. ¿Esperáramos qué? Explican cuál es el siguiente objetivo. Eso nunca ha sido así. Pero hoy sí. Eso es raro. ¿No te parece extraño? No. Las cosas se están poniendo cada vez más difíciles. ¿En qué ciudad estamos? Jerez. ¿Seguro? Seguro. Vamos, enciende. ¿Que encienda qué? La cafetera. ¿Querrás decir el gas? ¿Quién? ¿Tú? ¿Qué quieres decir con eso de que quise decir el gas? Es eso lo que quisiste decir. ¿El gas? ¿Que encienda el gas? Digo, que enciendas la cafetera. Quiero decir que enciendas la cafetera. ¿Pero cómo es posible encender una cafetera? Encender la cafetera. Figura de dicción. ¿Una qué? Encender la cafetera, pero si todo el mundo lo dice.
creo que te estás equivocando. ¿Qué quieres decir con eso? Se dice poner la cafetera al fuego. ¿Quién lo dice? Jamás oye nadie decir poner la cafetera al fuego. Apostaría cualquier cosa que mi madre lo decía. ¿Por qué me hablas ahora de tu madre? Sonia, solo trato de hacerte comprender una cosa. Pero es que yo nunca... ¿Quién es el socio principal aquí, Sonia? ¿Tú o yo? Tú. Nadie dice poner la cafetera al fuego. Lo que hago es velar por tu bien, Sonia. Tienes que aprender... Sí, es que yo nunca oí a nadie decir... ¡Nadie dice encender el gas! Entonces, ¿qué es lo que se enciende? ¡La cafetera, imbécil! Está bien. Está bien. Ya he encendido la hornilla. ¿Qué? Nada. Quería preguntarte una cosa. Por el amor de Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que te pasa? Hoy no dejas de hacerme preguntas. Antes no solías hacerme todas estas malditas preguntas. ¿Qué? ¿Te has dado un golpe? No. Estaba pensando. Pues no pienses. Tienes que hacer un trabajo. ¿Por qué no te dedicas a eso y dejas de hablar? Es que precisamente de eso quiero hablarte. ¿De qué? Del trabajo. ¿Qué trabajo? Es que pensé que quizá tú sabías. No sé. Se me ocurrió que quizá... Lo que quiero decir es... Si tú tienes idea de lo que va a pasar esta noche... ¿Va a pasarle a quién? ¿A cualquiera? ¿Te sientes bien? Por supuesto. ¿Tienes mala cara? Esto no es un retorcijón. Pues ve al baño. ¡No me digas lo que tengo que hacer! Pues no vayas al baño. ¡Cierra la puerta! ¿El café lo quieres con dos de azúcar? Tres. Está sonando el teléfono. Cógelo tú, que yo no puedo. ¿Qué te han dicho, Sonia? ¿Sonia? ¿Qué te han dicho?